Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Moonstone Island. Pues nada, chicos, estamos aquí de vuelta en nuestra islita. Creo que esto pues lo podemos recoger ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a ir recogiendo cultivos. He estado descubriendo varias cositas y ahora os voy a ir explicando, ¿vale? No sé si tengo semillas nuevas para plantar. Parece a mí que no tengo otro mapa del tesoro. Los mapas del tesoro no sé qué hacer con ellos. Bueno, las plantas que recogimos el otro día, las plantas rayos y la planta nimbo. Esta aumenta resistencia en más 20, vigor en más 3, resistencia más 20, velocidad más 5. Vale, ¿y estas qué son? Los nenúfares. Ante combate para domarlo. Vale, ya sé cómo se doman los otros espíritus, chicos. Que no lo estaba haciendo bien. Y vamos a guardar esto aquí. Vamos a ver. Esto por aquí. No puedo. Ahí, vale. Eso, guardarlo ahí. Es que los mapas del tesoro no sé qué hacer con ellos. Necesitamos encontrar piedras lunares de estas, chicos. Pero un montón. Hay una por isla, ¿vale? Que se suelen encontrar más fácilmente por la noche. En toda cualquier isla, que me parece que son 100 islas las que hay, por lo que he estado leyendo, se puede encontrar una en cada estación, en cada temporada, ¿vale? Y luego en mazmorras, en cofres y tal, se pueden encontrar más. Entonces eso es lo que tendremos que priorizar para buscar más piedras, porque tendremos que hacer lingotes de piedra lunar para ciertos crafteos, entre otros para reparar nuestra escoba. Así que nada, a medida que vayamos explorando, pues tendremos que ir haciendo. Entonces, vamos a ver, lo que sí que necesito es plantar más cultivos. Esto como se... Estos son los crafteos de, ¿ves? Lámina de piedra lunar para los amuletos y estas cosas. Esto de momento pues no sabemos qué más se puede hacer. Equipo como tal nosotros nos llevamos, porque realmente aquí los combates los hace el espíritu, ¿no? Entonces, vamos a ir un momento a la tienda de... de las flores. Creo que abren a las 9 o a las 8, no estoy seguro. Siempre se me olvida. Ah, pues está abierto ya, pues ya está. Maganda, no sé qué. No sé qué dice. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vino alguien nuevo. Creo que el último forastero fue Zed. ¿Puede ser? Pues no lo sé. Vamos a comprar. Vamos a ver, purpurina, no. Roca, cetoño, hierba, mejora de invernadero. Aquí no me venden semillas. Pues nada, vámonos. Creía que era esta la que nos vendía semillas, chicos. Vámonos entonces aquí a la otra tienda, esta. A la alimentación, ¿no? ¿Esta es la alimentación? Creo que sí. Me gusta tu casa, es muy cuca. Sí, bueno, es maravillosa. Vamos a ver, comprar fertilizantes. Aquí esto, linaza, semillas de fruta y piedra, semillas de nenúfar, de junco. Vale, espera, dame un segundo. ¿Cómo se llama? Esto es lino, ¿no? Lino. Flor de lino y de lino no. Frutipiedra, junco, nenúfar, linaza será esta, la de lino, sí. Esa es la que hay que comprar. Vamos a comprar de esas, de estas. Tenemos 522. Vamos a comprar 5. Y otras 5. A ver, de frutipiedra otras 5. Vale, de nenúfar y de junco. Bueno, pues compramos también. De nenúfar. De junco. Y lo que nos queda más linaza. Venga. Parece que 6, nos da para 6. Vale, pues ya está. Nos hemos gastado toda la pasta. Chao. Vale, vamos a ir para casa de vuelta. Vamos a plantar todo esto. Además, aprovechando que está lloviendo, no tenemos que regar. Plantamos todo esto. A ver. Esto fuera de aquí, por favor. Por cierto, las minas, chicos. Ya sé cómo hacer más. Cómo conseguir abrir más minas, ¿vale? También lo he descubierto.
Entonces, vamos a ver. De momento. Vamos a ir poniendo todo esto aquí. Nenúfar, junco, el ar de frutipiedra y linaza. Vale. Frutipiedra 5. Tres, cuatro y cinco. Y estas, 11. Uno, dos, cuatro, cinco. Aquí, 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 ahí, ahí. Tengo que quitar esto de aquí. Con esto. Y aquí, vale. Y ahora ponemos aquí las 6 que nos quedan. Bueno, nos quedan ahí dos huequecillos. Y estas de aquí hay que plantarlas aquí en la orilla del lago, chicos. Las de nenúfar igual, las de junco igual. Ahí está. Y ya pues irá creciendo y ya lo iremos recogiendo. Vale, entonces vamos a poner todo esto. Esto que es carbón, el cobre, los lingotes que estábamos haciendo y la piedra. Claro, esto aquí te pone. Aumenta el vigor de un espíritu. Aumenta mucho la velocidad de un espíritu. Se puede recolectar más de una vez. Cura, esta es la de curación. Cura 15 puntos de salud. Esto es para domar. Esto es para nuestra resistencia. Nosotros lo usamos para comer nosotros. Y la velocidad de espíritu se puede recortar más de una vez. Vale, entonces vamos a ver. Mapa. Tenemos que ir aquí. El caso es que teníamos que poner algo en el altar este que no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué era, chicos. Vamos, tenemos muchísimo, muchísimo que nos queda todavía que explorar. Entonces, bueno, vamos a ir para allá. Es que claro, si no me lo llevo y tal, déjame, voy a buscar un momentito a la mina. La mina teníamos que ir ya terminando de ultimarla para cerrarla, más que nada. Entonces, si yo termino de picar todas las piedras que hay aquí, que no quedan muchas realmente, la mina automáticamente se cierra y ya podríamos abrir otra en otra isla, porque es una mina por isla también. Bueno, realmente la mina nos está dando nada más que esto, algún espíritu, algún cofre, piedra, el carbón, el hierro y el cobre. Nada más. Venga, cogemos solo el hierro y ya nos quedaría la piedra normal. Y eso ya poco a poco, cuando una vez ya la hayamos terminado, se clausura y fuera. Vamos a quitar esas pequeñitas también. Vale. Y lo poco que pude saber por aquí, que al principio ya no creo que haya nada. Ah, mira, aquí hay uno. Le podemos intentar cazar. Venga, vamos a cazarle, a ver. A ver, tenemos. La cuera. Vale, modo rápido activado. Ahora no me ha salido nada de quitarle armadura. Bueno, esto le quitamos algo. Y cuando estemos a punto de matarle es cuando tenemos que dom intentar domarle. Ahora si le noqueamos, le infligimos 5 puntos de daño y le podemos dar de comer.
Ah, mientras sufra mareo no podemos darle de comer. Bueno, vamos a terminar el turno entonces. No. Para que se recupere el muchacho. Vamos a terminar el turno. Vale. Vamos a probar nosotros a darle de comer. Gremlin, próximo ataque, inflige 7 puntos de daño. Vale, ¿y qué hago? Si le doy más de comer, le terminamos de domar. Vale. Pues mirad, sí, ya le tenemos. Has domado a Gremlin. ¿Quieres conservarlo o soltarlo? Añadir al medallón. O mover al centro científico. Vamos a añadir al medallón. Ya le tenemos en nuestro grupo. Botín encontrado, frutipedra, tal. Vale. Sí, ahora tenemos que hacer los puntos de mejora del medallón. Bueno, pues esto ya lo terminaré yo de recoger en otro momento. Y clausuraremos esa mina para poder abrir otra. Entonces ahora tenemos dos. Ya, si nos vamos al medallón. Sí, subir de nivel y le podemos mejorar, por ejemplo, la vitalidad. ¿Qué carta quieres añadir al mazo? Si acabas de jugar una carta de ataque, robar dos cartas o más a porrear. Vamos a coger más a porrear. Vale, y ahora este. Dejar de seguirme, ver cartas, atributos, de comer, transferir o soltar. Pasa que algunos sabéis que tenemos que mandarlos al centro científico este. Que nos han pedido la misión esta, de que teníamos que llevar espíritus y tal. Que eso se miraba aquí, ¿no? Para encontrar el antiguo sello terrenal, el espejo del mago. Hay una escoba nueva, piedras para Osono. 20 piedras nos pedía Osono. El cofre para venderse así que no hiciera preguntas. Ah, vale, pues nada. Yo juraría que eso lo habíamos hecho ya, pero bueno. 20 piedras. Misión actualizada, vale. Pues ya está. Completada. Las piedras de Osono. Entrega el informe al centro científico. Esperar a recibir una carta de C. De cualquier nivel. Y a cambio me dará los planos para construir un establo para espíritus. Vale. Ah, bueno, es que tenemos que buscar las semillas estas. Planta de rayo, que es la que... Pero ¿cómo se consiguen las? Me parece que son con la... Si recogemos la verdura con... Es que claro, yo aquí lo estoy cogiendo con la mano. Pero si lo recogemos con la azada, me parece que es, ¿no? Caballos en la tierra... No, con la esta. Para segar cultivos y recoger las semillas. Con la guadaña es con lo que podemos... Vale, pues bueno, eso no... Lo sabía también, pero más tarde. Entonces vamos a igualmente, vamos a entregar este... Este espíritu lo vamos a entregar. Vamos a entregárselo a Zed. Transferir. Mover al centro científico. Vale. No. Que no. Ahora quiero salir. Ya está. Salimos de aquí. Vale, entonces ahora tendríamos que ir al centro científico y seguramente estará allí el espíritu. Vamos a ver. Corre un poquito, hijo. Que se nos va el día. No, por aquí no, por aquí. ¿Y por qué no aparece aquí? ¿Qué te va? ¿Cómo te va? He oído que has tomado los espíritus. A lo mejor algún día te acompaño en una de tus aventuras. Ver los espíritus guardados. Vale, ya está aquí guardado este, que es de tierra, nivel 3, ta, 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 ta.
Entregar el informe de espíritus. Sí, aún no lo he visto todo, está claro. ¿Y cómo lo entrego? Ah, vale. Total. Ay, me dan 2040 de oro. Voy a analizar los datos y ya te enviaré una carta si encuentro algo interesante. Sigue trabajando así de bien. Vale, perfecto. Pues ala. Vámonos, Cer. Vale. Bien, pues entonces, vamos a ver. Yo quiero ir primero a esta isla de aquí. Porque nos interesa cuanto antes hacer la escoba para movernos más rápido. Porque si no... Uf. Vamos a comer un poco. Para subir energía. Vale. Esto, vamos a ponernos el globo. Y desde aquí... Tenemos que ir a esta. Y aquí podemos recoger las semillas. Así que nada, esto lo cortaré y nos vemos directamente allí cuando llegue. Vale, pues estamos aquí en la isla esta y nos piden pedir, poner un junco y una frutipiedra. Un junco y una frutipiedra. Vale, se nos abre ya esto. Estamos ahora dentro del templo primaveral, que es un árbol enorme. Estos son los distintos niveles que nos van a pedir. Vale, aquí tenemos el primer bichito que no tenemos que pelear. Nivel 5 y nosotros somos nivel 8. Vale. A porreo. No, esto no lo hacemos nada hasta que no quitemos armadura. Vale, terminar turno. Venga. Ahora si le noqueamos, infligimos 5 puntos. E infligimos otros 5. Termino el turno. Vale. Ya está, fuera. ¿Tú tienes encontrado flor de lino? 30. Perfecto. Vale, y esto que nos dan, varita de alquimista, antigua herramienta para alquimistas que permite hacer que las plantas crezcan más rápido usando resistencia. ¿Y esto me aparece ahora aquí? ¿O dónde? Aquí me aparece. ¿Y cuál puedo quitar? No. Esto. Por si nos lo van a pedir. Ponerla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar para acá? ¿Por qué no puedo pasar para acá? Ah, no, tengo que poner aquí la ofrenda, claro. A ver, lingote de cobre y lingote de hierro. Menos mal que llevamos de los dos. Vale, y ahora con esto hago que crezca. Bueno, a lo mejor debería probar a usar la varita con estas semillas. Vale, chicos, esto es una escalerita. Y ahora subimos a la siguiente hoja o altura. Y tenemos otro bicho aquí. Este es de nivel 6 y 10 tiene de armadura. Uf. 150 de vida. Uf, madre mía. Venga, a ver. Aquí no tengo nada de quitar armadura, ¿verdad? Con esto no le hago nada, pero bueno.
Ahora nos han noqueado, no podemos nosotros hacer nada. Vale, ahora se le quitamos ahí. No sé si vamos a esperar un poquillo para darnos de comer. Vale. Ah, sí, es que tiene armadura otra vez. Jolines. Ah, sí, vamos a comer nosotros. Creo que subía puntos de salud. Esta, ¿no? Aquí, terminar. Parece como que tiene probabilidad de bloquearte el ataque y otras veces no. No me digas a qué se debe. Va, aquí no tengo para quitar la armadura. Nada más que esto. Va, se me lo bloquea. Fuera. Aquí ya sí. Hemos aporreado. Nos aporreamos a ti. Te infligimos 5 puntos de daño. Y nos vamos a curar. Pues nada, sí hay que hacer hasta que terminemos. Ahora otra vez a bajar la armadura. Esto es así. Es un poco largo, la verdad. Se hace un poco tediosillo. Pero bueno, yo imagino por el tema de... que el vídeo no quede luego muy largo. Pero es que no lo puedo evitar, chicos. Es lo que hay. Ya lo dije. Dos, mínimo 2 días por vídeo. 2 días del juego, me refiero. Porque si no, nos da la vida. Vamos a ver, esto de aquí... Y no tengo más de armadura, ¿verdad? No. Pues me mete eso mismo. Voy a porrear esto. A ver si le hace más daño. Pero no entiendes que tengamos tan poca vida nosotros y tanta vida él, un nivel 6 y nosotros un nivel 8. Thank you.
Vamos a porrearle dos veces. Comemos nosotros también porque nos estamos quedando sin vida. Terminamos turno. A este le quiero matar, o sea, no le voy a domar porque además no sé qué significa este simbolito. Entiendo que no voy a poder. Infligir 7 puntos de daño. Infligir 5 puntos de daño. Con esto otros 5. Ahora se regenerará entero. No entiendo por qué se regenerará entero. Tendría que ser que no se regenerara. Hombre, que se pudiese regenerar algo, pero no entero otra vez. Es que otra vez hay que volver a quitarle esto. En fin. O a lo mejor no lo hago yo bien. También puede ser. Nunca juego Pokémon, chicos. Si me preguntáis. Nos queda poquito ya. Hala, fuera. Se acabó. Botín en fruta y piedra y 36 monedas. Y subimos nosotros de nivel, a nivel 9. Semilla, nos han dado. Y el cofre este me lo puedo llevar, ¿no? Me llevo el cofre. Vale, ¿y aquí qué nos piden ahora? Arcilla y piedra lunar. Pues no tengo ni arcilla ni piedra lunar, con lo cual no podemos. Tenemos que volver en otro momento. Así que vámonos de aquí. Estaría menester contar la piedra lunar de esta isla antes de irnos, ya que estamos aquí. Que las piedras lunares se suelen encontrar en las hierbas. Mira, aquí una frutipiedra. Cógela. Se suelen encontrar por las piedras. O sea, por las entre las hierbas. Ya dice que está cansado, ¿verdad? El pobre. A ver, consume una de estas. Tengo pocas, pero a ver si terminamos de cultivar y podemos encontrar más. Se ven mejor por la noche, ves así como un resplandorcillo. A ver si pudiese. Aquí creo, mira, aquí hay un resplandor. Puede que sea esta. Mírala, aquí está. Perfecto, piedra lunar. Pues una piedra lunar para esto y luego la arcilla, que la arcilla. La arcilla, no sé cómo se saca. Bueno, vamos a usar el silbato para irnos a casa. Bueno, silbato, la flauta, ¿no? Es que no sé por qué le llama silbato, creo. Flauta mágica. Bueno, aunque te deja en la fuente esta, pero vamos, mejor eso que no tener que ir con el lobo y todo el rollo. Vale. La arcilla, ¿cómo se conseguirá? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver qué hemos conseguido por aquí. Además de las piedras estas, la piedra... 28 semillas de escalera. Y crece en cualquier estación. ¿Y para qué quiero yo las semillas de escalera? La verdad que no tengo ni idea para qué se podrá usar esto. Pues no lo sé, chicos. Vamos a ver, lo que sí voy a dejar es aquí haciéndose... Ah, mira, aquí tengo otro lingote. Dame aquí. 3 minerales y un carbón, ¿no? ¿Era? Sí. Aquí hay otro. 1, 2, 3, 1. Y aquí hay otro. Pues 1, 2, 3 y 1. Voy a dejar haciéndose más que nada porque nos va a hacer falta seguramente. Entonces, vamos a guardar aquí cositas. Esto aquí, eso ahí y esta aquí. Otro cofre de estos. Otra piedra lunar que me la voy a guardar aquí para que no se me olvide y dejarla aquí. Estoy por guardar aquí los mapas. Esto que no sabemos qué vamos a hacer con ellos, porque claro, los mapas de tesoro en algún momento tendremos que ir a recogerlos. Ahí tengo un fantasmita, ese fantasmita no sé qué es.
Fijaos, este es en esta isla. Que esta creo que sí la hemos descubierto, justito al lado de la cascada. Yo juraría que esa isla es esta. Ahora no, no puedo acercar porque no hay zoom, la verdad, para poder ver si tiene cascada. Pero vamos, la media luna, o sea, yo creo que esa isla es esta. Pues podríamos ir al día siguiente. Vamos a ir mañana. Vamos a la cama de momento. Y mañana vamos a la isla a coger el tesoro. Deberíamos también hacer la mazmorra de esta isla que no la hemos hecho. Porque hicimos la de la otra. Mira, una carta. Hola, nuevo alquimista, soy Zed. Muchas gracias por tomar un espíritu para que lo estudie. Resulta que el nivel de un espíritu conlleva cambios biológicos microscópicos en su cuerpo. Lo que. Bueno, no quiero aburrirte con los detalles, pero es un tema de lo más interesante. Le he pedido a Paolo que te haga unos planos para construir un establo para espíritus. Es un lugar en el que guardar y criar a tus espíritus. Así podrás domar a más de tres. También sirve para hacer espirínidos en los que puedan nacer y pesebres para darles de comer después. El diseño está en el encantador de piedra lunar. Nuevo diseño de fabricación: pesebre para espíritus, espirínido y establo para espíritus. Vale. Pues gracias. Entonces, esta misión ya se ha actualizado, ¿no? Vale. Vale. ¿Y esto qué me dice? ¿Dónde? Cepillo para espíritus, buzón, valla de piedra, sendero de piedra. Pero no sé dónde se refiere lo que me estaba diciendo. Valla de madera, puerta, ta, ta, ta. Encantador de piedra lunar. Para fabricar objetos mágicos, que ese también nos haría falta un lingote de piedra lunar que no tenemos todavía. Y esto es un mago de decoración. Vamos a recoger los lingotes estos. Vamos a dejar otros tantos haciéndose, total. 1, 2, 3. Y aquí uno de hierro. 1, 2, 3. No. Pues eso, vamos a ir aquí a esta isla a encontrar ese tesorillo y de aquí tendríamos que ir aquí para recoger semillas de esas plantas. Aprovechando podemos. Bueno, es que ya ahí depende porque no. Necesitamos las piedras lunares. Sí o sí. Para la escoba. Pero no sé de lo que se refería en la carta. Es que además las cartas, bueno, las podemos leer aquí en el buzón este, ¿vale? Está en el encantador de piedra lunar. ¿Y cuál es el encantador de piedra lunar? Es que no sé cuál es. Fragua, banco de decoración, yunque. No sé cuál es el encantador de piedra lunar, chicos. El caso es que como bueno, ahora mismo no tenemos. Bueno, tenemos dinerillo, nos han dado ahí bastante. De hecho, voy a comprar más semillas de nenúfar y de esas porque nos van a hacer falta. Ah, hoy no está este tío. Abre mañana a las 7. Pues nada, perfecto. Bueno, pues ya las compraremos al día siguiente. Pues directamente que nos vamos a ir. A ver, hola. ¿Has echado un ojo a la hierba aquella que brilla por la noche? Sí, pues deberías hacerlo. Una vez encontré una piedra lunar por esa zona. Iba a convertirla en una pintura, pero Zed dijo que lo mejor era dejarla en su sitio. Vale. Chao. Púo. A ver, ¿desde aquí podemos zarpar hacia aquí? Sí, desde aquí abajo mejor, de hecho. Vale, pues vamos a ponernos el globo. Y venga, nos vemos directamente allí.
Bueno, realmente este viaje ha sido cortito. Ya estamos aquí, chicos. Este no ha durado nada. El otro sí ha sido un poquito más largo. Vale, pues según el mapa ese. ¿Cómo es? Yo creo que es por aquí. Yo te juraría que sí. Así que lo que voy a hacer es cortar ese árbol. Vamos a ver. Hacha. Quita de en medio, bicho, que esté siempre en todo el medio. Sí, vamos a ver, ponte la guadaña. ¿Dónde estará el tesoro? Pues no lo sé. Tendré que desenterrarlo con la azada o no tengo ni idea. Pero yo juraría que es aquí. Vamos a volver a abrirlo. Vamos a ver. Fijaos, el mapa de media luna, esto, en la cascada. A ver, esto, o sea, justo aquí donde marca la X, como no se refiere a la mazmorra, pero es que la mazmorra esta ya está hecha. Esta ya la tenemos hecha. Pues entonces no sé a qué se refiere. Vamos a ver si con la azada podemos. Hay que desenterrar así, vamos, así total descubrimos cosas nuevas, porque. Ahí hay otro bicho, no te acerques mucho, que no quiero pelear ahora mismo. Míralo, aquí está el tesoro. Perfecto, chicos. Encuentra el tesoro enterrado. Vale, gracias. Un plano. Invernadero. ¡Ay, bien, qué bien! Y una poción. Poción de resistencia. Bueno, joder, no me ha dado tiempo a leerlo. Poción de recuperistencia venenosa. Ah, ya nos marca este mapa como hecho. Perfecto. Semilla de frutipiedra. Vale. Esto nos ha dado un plano, el plano de y el cofre con la R lo recogemos. Y nos lo llevamos también. Por aquí hay que darse la vuelta. Podemos entrar aquí para la energía. No, no, venga, que no quiero pelear contigo ahora mismo. Ya vendremos un día a recoger. Ahora hay que hacer un capítulo solo de espíritus. ¿Será esto la arcilla? Por cierto, esta piedra que es como distinta. Vamos a mirar, porque nos hace falta la arcilla para la cosa esta. Si no, me va a tocar mirarlo en la wiki en un momento. Pero esto nos da piedra nada más. Arcilla no nos da. Vale, dame un segundo que voy a mirarlo. Vale, chicos. Por lo que he leído en la wiki. La arcilla no se puede recoger de ningún sitio. O sea, hay que generarla en el establo de espíritus. Cuando lo construyamos, tenemos que generarla, me parece. Bueno, no sé, pues debe ser algún subproducto que nos den los espíritus o algo así. Bueno, vamos a viajar a la isla de al lado y ahora nos vemos allí. Vale, chicos. Estamos ya por aquí. Vamos a hacer lo de la guadaña. A ver si podemos recoger. Esto nos da más fibra. Esto no nos va a dar nada más. Hay que ir a las plantas. Vale, sí, tú quítame. Ah, es el que susto me da el mago este siempre. A ver, mago. Si no estás aquí. Ah, sí. Te he encontrado. Al menos que en este tiempo no tienes que regar los cultivos, eso sí. No hace más que chupar agua. Vale, ¿y qué hacemos? Entregar un fragmento, no sé si ya te entregamos el otro día, ¿no? ¿Y qué te podemos comprar a este? A cartas. Esta no estaría mal porque así podemos coger. Pero bueno, no quiero gastarme ahora mismo dinero para nada. Venga, hasta luego, mago. Ya nos veremos en otro momento. A ver, estos árboles nos darán algo más que madera. No, madera solo. No sé, recogimos muchas plantas, no sé si habrán vuelto a crecer, pero. Quiero encontrar las semillas, si es posible. Antes de que nos quiten mi nenúfares. No, pero por aquí no puedo. No, no me mates. Que no tengo mucho para comer, además. Vamos a ir por aquí. Ah, aquí hicimos unos puentes. Este puente que no nos valía. Aquí hay una. Ese bicho. Pero por aquí no puedo pasar.
Es que es rara esta isla, claro. Es que queda una vuelta ahí que no veas. Tenemos que poner otro puente ahí seguramente. Nada, es que esto no... Esta mazmorra, además, habrá que... La mazmorra habrá que entrar en un... Habrá que poner un puente. A ver, ¿tenemos puentes? Sí, tenemos solo uno. Pero podemos craftear, ¿no? Vamos a hacer unos cuantos. Vale. Aquí no puedo. Ahí sí. Nos estamos derritiendo. Coma usted. ¿Puedo comer juncos también? Sí. Sube un poco menos, pero bueno, es lo que tenemos. Vale. Vamos a entrar a la mazmorra esta. Aquí siempre está el guardián este o lo que sea. Para que tenemos que volar. Así que el globo en mano. Ah, eso se empieza a mover y se empezará a caer, ¿no? Vale, por aquí. Vale, aquí tenemos un cofre. Un montón de cositas aquí. Recogemos el cofre. Más que nada para saber que lo hemos cogido. Párate. Ahora. Aquí nos podemos recuperar la energía. Siempre hay una de estas en los templos estos para recuperar energía. Eso está muy bien. Vale, a ver, este nos tiran por los dos lados. Tendremos que venir. Pero un poco complicado. ¿Y cómo rompo esto? Con el hacha. Sí, con el hacha. El caso es que de aquí tendremos que venir para acá, entiendo, y de aquí para aquí abajo, ¿no? No, no, no. Me pincho. No, va a tener que venir hasta aquí. Tenemos que esperar a que esto nos... No, me caigo. Vale, vamos a venir para acá. A ver. Ah, no, este hemos venido antes. Calla, no, por aquí no es. ¿Qué hemos pasado al principio? Vamos a ir para abajo. Ya como... Ah, aquí no puedo abrir por aquí. Pues entonces no puedo ir por aquí, ¿no? Ya es de noche. Pues sí que nos ha cundido. Será por aquí abajo a lo mejor. De aquí a aquí. Hay un bicho. Ay, le da el bicho. Hay dos, bueno. Sí, mi turno no puede hacer nada. Me habéis quitado toda la armadura. Bueno, pues nada.
Claro, este sí. Bueno. ¿Por qué ellos me quitan a mí con la armadura? No lo entiendo. Vamos a comer nosotros, porque si no... Sí, sí le he dado de comer. No era eso que tenía que darle de comer, mierda. Era esto. Voy a darle de comer entero. Hala. Venga, se fuera. Le domamos a este. Podemos intentarlo, a ver. No puedes dar de comer a un espíritu mientras sufra mareo, claro. Vamos a terminar el turno. Ahora sí. A ver que sí. Dar de comer esto a este. De facilidad de doma. Dar de comer esto a este. Y uno más. Dar de comer esto a este. Y se nos ha quedado ahí un pelín. Vale. Quieto que te vamos a domar. Ahora. Ya está. Perfecto. Al medallón no puedo. Ah, porque es muy alto. Pues nada, centro científico. Le movemos. Igualmente nos dan la recompensa. El tal, vale. Entonces ahí ya, pues entiendo que habrá un este para poder localizar toda la colección de fabricación en el buzón, vale. Me parece a mí que no, hoy nos va a dar el día. ¿Qué más nos había dado, por cierto? Aparte de gemas y todo esto, semillas de estas, vale. ¿El globo tenemos equipado? Sí. Ay, no, si por aquí no. Ah, vale. Ah, mira, aparecemos aquí. Oh, otra piedra lunar. Bien. Otro diseño, otra poción de purga, diseño sendero de piedra. Nos llevamos este cofre y de aquí parece salimos, ¿no? Ah, salimos otra vez aquí. Vale. ¿Y por dónde continúa esta cueva? ¡Ay, va, que me caigo! Pero si tengo el globo, ¿cómo me voy a caer? Esto se vuelve a restablecer. Qué laberinto de cueva. Vamos a salir por aquí. Por aquí ya hemos venido antes, sí. Vamos al otro lado. Y si no, pues nos vamos, porque es muy tarde ya. Vale. Vale, aquí abrimos otra vez. O sea, hemos abierto esto, pero ¿para qué? Si aquí ya hemos pasado. Pues aquí no hay nada más.
Pues nada, así que vámonos igualmente por aquí abajo. Aquí no hemos encontrado ningún jefe de esos ni nada. Y aquí ya no hemos cogido ni semillas, no hemos cogido nada. Este puente es que está mal puesto, esto habrá que quitarle. No sé cómo. Pero no he encontrado semillas de ningún tipo. A poner un puentecillo por aquí para poder cruzar ahí y coger esto al menos. A ver, podemos pasar por ahí, gracias. No, no veo más semillas por aquí. ¿Esto qué es? Escoge un talismán. Das un espíritu para adivinar una carta de su mazo. Das un espíritu para mejorar una carta de su mazo. Das un espíritu para añadir una carta a su mazo. Nuevo objeto descubierto. Joder, es que me... Que no quiero pelear. Dejadme en paz. Que es muta. Uy, qué tarde es. Flauta, flauta. Menos mal. Nos perseguía el espíritu. Pues nada, chicos, vamos a volver a casita y por hoy lo vamos a dejar ya por aquí. Nos faltaba encontrar la piedra lunar de ahí, claro, lo malo es que yo no... Ay, me he quedado dormido. Pues nada, hasta ahí, te has dormido. Y te has ido dormido desde las 2 de la mañana. Lo tendré en cuenta. Pues nada, chicos, lo dicho. Muchas gracias, como siempre, por apoyar las series. Un saludito muy grande, nos vemos pronto en el próximo capítulo y ya seguiremos con nuestras aventuras en Moonstone Island. Hasta luego.